registro. No es solo un caso, son varios detectados en Norteamérica, y lo que han señalado además que las principales víctimas son mujeres. Ahí está la aplicación general que se realiza, ¿no? Muchos lo utilizan, por ejemplo, en el rostro. ¿Cómo es que estos productos falsificados han logrado ingresar a Estados Unidos? ¿Podría estarse registrando ya en el país? ¿Cuáles son los daños que pueden generar en una persona a la cual están aplicando este tipo de Botox que es falsificado y que puede generar daños en la salud? Lucho, por supuesto, tiene la respuesta de la mano de los especialistas. Contigo, Lucho. Claro que sí, Cinti. Estamos con los especialistas, como siempre, aquí en Al Día. Estamos con la cirujana Lisbeth Zúñiga, quien agradecemos, como siempre, estar aquí con nosotros. La importancia o la gravedad de esta situación, y llama poderosamente la atención, ¿no, doctora? Siendo Estados Unidos un país donde se generan tantos controles, ¿cómo así es que se ha podido falsificar esta sustancia? Primero, para entender todos, por favor, ¿qué es el Botox? Explíquenos. Buenos días a todos. El Botox es la toxina botulínica. Esto antiguamente nos infectábamos de la toxina y nos provocaba parálisis de todo el cuerpo. Ah. Tanto así que paralizaba los músculos de la respiración, los músculos cardíacos, y podíamos fallecer. Gracias a Dios esto se ha controlado y es una enfermedad controlada. Uh-huh. Sin embargo, la ciencia ha avanzado y ha tomado de lo malo lo mejor, que es la toxina botulínica fraccionada en unidades muy, muy pequeñitas que pueden relajar el músculo en ciertas zonas. Uh-huh. Es recomendable que vaya un especialista. ¿Por qué? Porque una parálisis, porque recuerda que esta toxina produce parálisis de los músculos. Okay. Y es ahí donde el cirujano plástico, que es el capacitado, conoce la anatomía perfecta para poder determinar en qué zonas puedo mejorar. Ajá. Sin embargo, también hoy en día, y como salen las noticias, es muy usado por los cosmiatras, médicos generales y otros rubros que no son de la especialidad. Claro, como ocurre acá y se han denunciado en muchas ocasiones, ¿no? Y es ahí la complejidad. Hemos visto los casos que han aparecido, más de 15 casos en Estados Unidos complicados, algunos con incluso la estancia en UCI, en cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque han provocado la parálisis de músculos importantes que nos sirven para la respiración, nos sirven para movilizar la simetría del rostro, y esto ha hecho que en algunas personas estén con un ojo más caído que el otro, o de pronto parálisis de media cara. Wow. Muchas cosas. La toxina botulínica es un arte, lo digo, colocar, porque si usted conoce la anatomía, pues no debería haber ningún problema. Hoy en día se usa desde el baby Botox a partir de los 25 años, donde el paciente puede llegar a los 40 años sin nada de arrugas. ¿Por qué? Porque es una manera adecuada de aplicar. Ahora, ¿qué producto debo usar? Existen varios en el mercado, pero según la FDA, solamente 5 reconocidos. Sí. Y entre ellos, uno siempre tiene que preguntarle a su médico, ¿qué me está colocando? ¿Cuál es el frasco? Porque muchos dicen, ok, este es el frasco, y después el cambiazo por detrás. Eso. ¿Es fácil detectar, por ejemplo, esta sustancia cuando se ha falsificado? Una de las cosas que podemos diferenciar de una toxina buena versus una mala es que la duración de la toxina es menos. Ajá. Existe un valor que se llama en las 100 unidades. Generalmente el laboratorio más conocido o reconocido tienen 100 y 50. Claro. Pero dicen, bueno, te he aplicado uno que tiene más bajita potencia, le dicen las cosmiatras u otros médicos. Ajá. No es la potencia, es la marca. ¿No? A raíz de lo que usted está explicando es, por ejemplo, tenemos ahí la fotografía, ¿no? Hay artistas que se ven esos cambios que usted acaba de mencionar, ¿no? Un párpado más caído, ¿no? Esas diferencias. ¿Quiere decir que se han aplicado, por ejemplo, en este caso, un Botox que estaría adulterado? Es probable, uno, que es adulterado, y otro, las manos no expertas. ¿Por qué? Ajá. Porque al no conocer la anatomía perfectamente, simplemente desplazando 2 o 3 milímetros, puedo coger nervios y músculos que no deberíamos tocarlos, porque recuerda que provoca una parálisis. Ahí veíamos la imagen de Madonna, por ejemplo, ¿no? Sí. Y en este caso, ¿qué es lo que observa usted ahí? ¿Habrían aplicado el producto correcto? Me parece que sí, la ceja del lado derecho está más elevado, uh-huh, que el lado izquierdo. Entonces, si bien en ella quisieron mejorar toda la parte frontal, y también se puede mejorar en algunos el ángulo o la parte lateral de la cejita, pero ahí ha habido un exceso, ¿no? O una mala aplicación probablemente, ¿no? No sabemos lo que, o tal vez se aplica otra sustancia, pero a simple vista se podría determinar ello. Y en el caso, por ejemplo, usted hablaba del tema de cómo identificar si el Botox es falso o no. ¿Lo hace? O sea, ¿se puede dar cuenta por el tema del tiempo, por esa situación nada más? Sí, y sí. Pero,
¿Antes de se podría determinar? Claro, porque cuando uno está en la consulta con su médico paciente, recuerde siempre acudir a un cirujano plástico certificado y usted puede ver que el médico carga las jeringas al instante. No es que uno venga con las jeringas precargadas, no. Okay. Son medicamentos que vienen congelados, que lo abres y uno carga al instante delante del paciente y ahí puede ver el frasco. Uh-huh. Siempre pregunte, la curiosidad no es mala. Claro. Es más, es mejor sentirse seguro que estafado. No, pero me refiero como ocurre acá, por ejemplo, ¿no? Haciendo un parangón con otros productos, que a veces uno lo ve y dice, oye, esto es tal cual, ¿no? Ah, no, claro. Como ocurrió, bueno, haciendo un ejemplo un poco, ¿no? Jalo de los pelos, pero ocurrió con la stevia hace algunas semanas. Y uno ve el producto, es igualito, la etiqueta, todo tal cual, y resultó que era azúcar refinada blanca, imagínate. Oh, my God. O sea, en este caso en particular, que es algo más minucioso, entiendo, ¿no? Más caro también. Así, a la simple vista, cuando uno recibe un producto, ¿se puede dar cuenta si es falso o no? Sí, primero la marca. Okay. En el mercado hay más de 15 marcas que he visto, pero solamente 4 están reconocidas por la FDA. Okay. Y dentro de esos 4 nosotros vemos, ¿qué me está aplicando? Ok, la más imitada ahorita es la marca, voy a hablar Botox como tal. Okay. ¿Por qué? Porque se cree que es la mejor ahorita hasta el momento, con mejor eficiencia. De hecho, el costo de este con el de acá es como que 9 veces más. Abismal. Entonces, uno va a decir, bueno, te aplico un Botox mucho más económico y siempre el paciente recurre a lo más barato. Ajá. Por muchas razones. Y eso entonces, nos llama entonces a estar alertas atención. Que también el tema del no costo existe, es muy importante. Exacto, no existe un Botox barato, okay. Le digo honestamente. Ajá. Uno. Dos, se puede ver en la cajita de presentación qué marca es y qué laboratorio es. Okay. Porque el que es imitación no va a tener el mismo laboratorio, tiene un laboratorio chino. Entonces, de ahí ya nos vamos dando cuenta qué es lo que me está aplicando mi médico y si es idóneo o no para el paciente. Y doctora, una última. En el caso, por ejemplo, que ya haya ocurrido este tema, ¿no? Que han utilizado este Botox falso, en fin, causa esa afectación en las pacientes. ¿Eso se puede revertir? ¿Ustedes como especialistas qué pueden hacer cuando reciben un paciente un así antídoto. En ese caso, por ejemplo? No existe un antídoto como tal. Okay. Sí ha existido unas gotitas y todo para manejar la parte orbicular que es la más afectada, ya que el tercio superior es donde más se aplica la toxina. Y estas gotitas podrían mejorar ciertamente, en algunos casos, ultrasonido y muchas cosas, terapia. ¿Para qué? Para estimular al músculo. Sin embargo, no existe un antídoto de la toxina botulínica. De lo contrario, no hubiese habido botulismo antes. Claro, claro. O sea, ya se tiene que recurrir tenemos a que terapias, esperar. A tratamientos tenemos y a que espere. Tenemos que esperar a que pase el efecto. ¿Cuánto? 4 o 5 meses. Wow. Y va recuperando poco a poco el efecto ocasionado. Bueno, tremendo. ¿Eh? Muy importante, muy claro todo lo que nos ha explicado. Doctora, ¿dónde la podemos ubicar? Sus redes, por favor. Estamos en la torre de consulta externa de la Clínica Angloamericana, piso 9. Soy la doctora Lisbeth Zúñiga. Síganme como tal, doctora Lisbeth Zúñiga. En redes. Bien, muchísimas gracias, doctora, por estar aquí en Al Día. Seguimos con más inmediato con Cinti. Así es. Vámonos hasta Brasil. Se ha registrado una macabra historia luego que una mujer lleva...